Basada en la nueva generación de la SsangYong Reston, la marca coreana configura una nueva pickup de gran tamaño llamada SUT, Sport Utility Truck, que llega a reemplazar la famosa Action Sports. Como les mencioné en un principio, esta camioneta comparte varios elementos con la Reston G4 y se convierte en uno de los modelos más modernos de su portafolio que vive una renovación completa a nivel global. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la nueva SsangYong Reston Sports en su versión Supreme, la más equipada de todas, que trae un motor turbo diésel de 2.2 litros y tracción 4x4. Como han podido apreciar, la nueva Reston Sports está basada en la Reston G4 y por eso vemos que el frontal es prácticamente el mismo, aunque con algunos detalles que lo diferencian, como por ejemplo que la parte superior de la parrilla es de color negro y trae una barra central cromada con el emblema de SsangYong en la mitad, mientras que la parte donde van las exploradoras tiene un diseño diferente. En la versión Supreme, que es la que tuvimos a prueba, tenemos unos faros de proyección halógenos, luces diurnas LED en este lugar y unos pliegues, al igual que la versión SUV, que la hacen ver mucho más dinámica. Lateralmente predominan las líneas rectas en toda la carrocería, pero sobresalen estos dos pliegues de cintura simétricos que integran el largo platón con el resto de la carrocería. También sobresalen las partes negras de la parte inferior del carro con unos rines de 17 pulgadas para todas las versiones. Ya en la parte de atrás, la Reston Sports presenta unos stops de gran tamaño. En este lugar encontramos la cámara de reversa y la manija que nos permite abrir la compuerta, la cual tiene una ayuda de unos resortes para minimizar el peso. Además de eso, tiene protectores negros para albergar objetos de mayor tamaño y en este lugar encontramos una toma de 12 voltios. Para seguir hablando del platón, que es una de las características más importantes de esta pickup por su amplio espacio, el cual mide 1.61 metros de largo y 1.57 metros de ancho, e incluye protector como mencionamos anteriormente. Aquí la marca asegura que la capacidad de carga útil es de hasta 710 kilos, pero en total la capacidad de carga del vehículo es de hasta 914 o 929 kilos, dependiendo la versión, incluyendo pasajeros. De la SUV Reston G4 también adopta su chasis, el cual es de largueros y travesaños pero reforzado con 4 capas de acero, configurando una pickup que mide 5.4 metros de longitud, 1.95 metros de ancho, 1.85 metros de alto y su distancia entre ejes es de 3.2 metros. Ofrece un ángulo de ataque de 20.5 grados y de salida 21 grados y la altura mínima con respecto al piso es de 21.5 centímetros. Al interior de la nueva Reston Sports, la verdad se nota una cabina muy similar a la de su hermana, la Reston G4, con materiales y acabados, plásticos blandos, de muy buenas terminaciones, incluso muy refinados para este tipo de categoría de vehículos. Miren, por ejemplo, estas costuras. Otro detalle es que este vehículo se caracteriza por tener un muy buen nivel de equipamiento, como por ejemplo la pantalla de 9 pulgadas, que es Touch. Esta es de incorporación local, la verdad me hubiera gustado más el radio original de fábrica, y está basada sobre la plataforma Android. El volante es de muy buena manufactura, la verdad es que tiene un diseño muy agradable al tacto y solo se puede regular en altura. Tiene botones para manipular el computador de a bordo y el sistema de infoentretenimiento. Lo único que me haría falta es el control de crucero. Al frente encontramos el computador de a bordo, que es una pantalla TFT de 7 pulgadas en esta versión Supreme, combinado con un tablero de instrumentos análogo muy moderno y atractivo. La verdad, se ve muy bien para esta categoría de carros. En general, al interior nos recuerda estar más montados en una SUV que en una pickup. Como pueden ver, tenemos diferentes lugares donde guardar objetos, una guantera con muy buen espacio, también lugares en las puertas. En este lugar encontramos un puerto USB y un auxiliar con dos de 12 voltios. Algo que podría mejorar es el freno de mano manual, podría ser electrónico. Y en este lugar encontramos la perilla para manipular el sistema de 4x4 que más adelante les voy a hablar.
Otro punto a destacar en la Rexton Sports son sus sillas, la verdad es que son muy confortables y en el caso de la versión Supreme se pueden acomodar eléctricamente tanto la del conductor como la del pasajero. Y adicionalmente a eso, incluyen calefacción tanto para las sillas de adelante como para las de atrás. Otro detalle es que este vehículo trae llave inteligente con botón de encendido. Para complementar el equipamiento, la nueva Rexton Sports incluye sensor de luz y lluvia, espejo retrovisor electrocrómico, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado automático Bizona y cámara con sensores de reversa, entre otros elementos. En cuanto a seguridad, esta versión Supreme, que es la versión más equipada de todas, viene con 6 airbags, frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX y asistencias de manejo como controles de estabilidad y tracción, sistema activo antivuelco, sistema de asistencia de frenado, asistente de arranque en pendiente y control de descenso. Otro de los puntos fuertes de este carro lo encontramos en la parte de atrás. La verdad es que aquí 3 personas adultas caben perfectamente. Tengo muy buen espacio en las rodillas, en la cabeza. No tenemos un túnel de transmisión muy alto para la persona que va en este lugar no quede muy incómodo. Incluso la fábrica diseñó la banca en una posición de 27 grados para tener mayor confort al viajar. Y adicionalmente a eso, la banca se puede abatir para evitar que se raye si uno sube perros o cualquier otro tipo de objetos. Adicionalmente a eso encontramos en este lado el botón para la calefacción de las sillas, una manija para sujetarnos a la hora de subir o en los viajes, apoyabrazos con portavasos y rejillas para el aire acondicionado. Una característica importante de este carro es que está diseñado para que a la hora de uno bajarse no se ensucie los pantalones con el barro, debido a que este plástico está diseñado para que el barro no entre a las 4 puertas. A diferencia de la Rexton G4, que solo viene con motores turbo a gasolina, la nueva Rexton Sports viene con motor turbo diésel de 2.2 litros de 4 cilindros, que desarrolla 180 caballos de potencia y 420 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 6 velocidades, en el caso de la versión Supreme, con tracción 4x4. En cuanto al sistema de tracción, esta pickup es una camioneta 100% 4x4. Eso quiere decir que viene con sistema 4x4 conectable con bajo, 2H, 4H y 4L, y 3 modos de manejo, eco, energía e invierno, junto con un diferencial de deslizamiento limitado en la versión Supreme. En cuanto a la suspensión, en la parte posterior es de eje rígido con ballestas y a diferencia de otros modelos de su categoría, esta pickup viene con frenos de disco en las 4 ruedas. Tuve la fortuna de probarla a fondo y desde el arranque la Rexton Sports muestra muy buen aislamiento con pocos ruidos y vibraciones del motor. Su aceleración se siente enérgica y una vez sobrepasa las 1600 revoluciones empuja con más fuerza y se le nota su perrenque y desempeño. Fuera del asfalto es conveniente estar alerta y acostumbrarse al pedal del acelerador para anticiparse a las maniobras debido a un pequeño lag que ofrece el motor. Pero después de tomar impulso y acelerar con decisión constante, es fácil superar cualquier obstáculo, incluso cuando la pones a prueba por nuestros típicos caminos, charcos, barro u otras superficies que son perfectas para un auto 100% 4x4. Gracias a la suspensión, que es de doble horquilla en la parte delantera y eje rígido con ballestas para trabajo pesado en la parte posterior, ofrece una ideal combinación entre confort y su uso off-road, pues no es tan propensa a derrapes y sacudidas, aun cuando rueda sin carga, mostrándose muy civilizada en la ciudad y a su vez muy capaz fuera del entorno urbano.
Después de probarla en ciudad y en carretera destapadas en cercanías a Bogotá a una altura de más de 3.000 metros, el confort al interior es evidente y su desempeño, equipamiento y solidez en general la erigen como una interesante alternativa frente a las tradicionales pickups medianas que podrían ser más rústicas o costosas. Es así como la nueva Rexton Sports, que es un modelo completamente nuevo en el portafolio de SsangYong, llega para ganarse un espacio en el competitivo segmento de las pickups con capacidad para una tonelada. Con precios que van entre los 110 a 134 millones de pesos, la nueva Rexton Sports se convierte en una interesante alternativa para los que buscan un vehículo de trabajo con el confort de una SUV, sumado a un motor turbo diésel de 2.2 litros de muy buena reputación en nuestro mercado. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.